Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, una vez más tenemos la clase de construcción de la ciudadanía, tan importante. Recordemos que esta materia es una materia muy, muy social, una materia en la cual tenemos que estar en contacto de alguna manera con nuestros compañeros, tenemos que ir chateando, ir buscando algún tipo de respuesta, quizás en conjunto, lo pueden hacer quizás en grupo, los trabajos. No es necesario que lo entreguen todos individual. Se pueden, obviamente, juntar de manera virtual, ¿no? Porque ahora no, físicamente no podemos hacerlo, pero bueno, lo podemos resolver de diferentes maneras a los trabajos, ¿sí? Y sobre todo reflexionar mucho acerca de cada uno de los derechos, cada uno de los temas que se imparten, porque, bueno, es una materia que tenemos que pensarla, tenemos que ir transitándola de la mejor manera para poder llegar a comprender cada uno de los conceptos. Con lo cual, bueno, es interesante que podamos repensar cada uno de ellos de la mejor manera, y si lo hacemos de a dos o de a tres en un chat grupal de pronto, bueno, o con nuestros papás, con nuestros padres, podemos entenderla un poco mejor, ¿sí? Siempre también preguntándole al profesor, que bueno, soy quien recibe las dudas y trata de dispersarlas y trata de despejarlas. Así que bueno, esto es importante. La clase de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda. Todos tenemos nuestra vivienda, afortunadamente. Somos muy afortunados por tener nuestro techo. Pero bueno, hay gente en el mundo que no lo tiene. Cuestiones que están relacionadas con la pobreza, con la exclusión, en función del sistema económico en el que vivimos, que es tan difícil por ahí alcanzar una vivienda. Y bueno, fundamentalmente con personas que están en situación de vulnerabilidad social muy extrema. Esto justamente se relaciona con eso, con el derecho a la vivienda. ¿Qué es el derecho a la vivienda? Decimos que toda persona tiene derecho a la vivienda. Una vivienda adecuada como parte de un nivel de vida adecuado es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como limitada solamente a una vivienda básica. En lugar de ello, los estados deben promover los entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo hacer frente a las amenazas inmediatas a la vivienda, el desarrollo de políticas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda a largo plazo por los cambios poblacionales y la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. En su observación general número 4, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporciona una guía detallada a los estados con respecto a las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada. El comité también resalta que el derecho incluye las siguientes 7 características esenciales e interrelacionadas. 1. Seguridad jurídica de la tenencia. Cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas. Dicha protección puede adoptarse mediante formas tales como la propiedad legal, el alquiler o una cooperativa de vivienda. 2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Los estados deben garantizar que las viviendas ofrezcan las instalaciones necesarias para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes, el agua potable, la energía para cocinar, la calefacción e iluminación, las instalaciones sanitarias y de aseo, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia. 3. Accesibilidad. La vivienda y los costos relacionados con la vivienda deben ser proporcionados a los niveles de ingreso y en un nivel que no comprometa otras necesidades básicas. Los estados deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una, poner en marcha protecciones para los inquilinos frente a los alquileres no razonables y asegurar la disponibilidad de materiales naturales en las sociedades donde estos recursos sean las principales fuentes utilizadas para la construcción de viviendas. 4. Habitabilidad.
La vivienda adecuada debe proporcionar a sus habitantes un espacio suficiente para ser segura, para vivir y dar protección contra el frío, el calor, la lluvia y otros elementos de la naturaleza y riesgos estructurales. Los estados deben prestar especial atención a la relación entre la vivienda inadecuada y las amenazas a la salud. 5. Accesibilidad. Todo el mundo debe tener acceso a una vivienda adecuada, especialmente los más vulnerables. Los estados deben ofrecer vivienda prioritaria a los grupos desfavorecidos, incluyendo, entre otros, los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de desastres naturales. Los estados, además, deben elaborar planes de vivienda apropiadas para aumentar el acceso a la tierra de las personas sin hogar o los sectores empobrecidos de la sociedad. 6. Ubicación. En muchos casos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. La vivienda adecuada debe estar en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud y educación, y otros servicios sociales. Las casas no deben construirse en lugares peligrosos o contaminados. 7. Adecuación cultural. Los materiales de construcción de las viviendas deben estar conectados con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de las viviendas según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular. Los esfuerzos para modernizar la vivienda deben tener que adaptarse a las necesidades y creencias de los habitantes. Por último, en su observación general número 7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales confirmó que los desalojos forzosos solo pueden justificarse en las circunstancias excepcionales de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional, tales como los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento general por el desarrollo. Entre estas cosas, los estados deben asegurar las garantías jurídicas, incluida la no discriminación, la no arbitrariedad, el debido proceso y la equidad procesal, junto con la consulta y la participación en la toma de decisiones, el acceso a los recursos, la compensación y el realojamiento adecuado. Esto último es importante marcar, chicos, porque evidentemente hay personas que no conocen que, bueno, pueden estar protegidas por los derechos de la vivienda, que están incluidos en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Me gustaría que entre todos hicieran una reflexión y, bueno, podamos entender de qué manera se dan este tipo de situaciones. Bueno, los saludo y hasta pronto.